y estas correcciones de forma que no alteran el contenido de la resolución son prácticas recurrentes en el Tribunal Constitucional que no invalidan el documento. El segundo argumento también que daban los denunciantes es que el presidente del tribunal habría cambiado la firma del en ese entonces miembro del Tribunal Constitucional, el ex miembro Mesía, el ex miembro del tribunal, el congresista Mesía, el miembro del tribunal Mesía. Se ha comprobado por su propia declaración que ha dado y también por lo que ha dicho el secretario general en la audiencia que tuvimos, de que el ex miembro del tribunal Mesía estuvo presente en el acto de deliberación de esa resolución y que firmó dicho documento, de tal manera de que ahí no ha habido ningún hecho falso. En el tema del análisis de fondo, quiero dejar en claro, presidente, lo siguiente. Repito, no hay delito de prevaricato porque supuestamente la invocación que hacen los denunciantes es que no se habría tenido en cuenta precedentes vinculantes. Y el prevaricato se da cuando se infringe una ley. Segundo, los hechos falsos no son hechos falsos, están acreditados, que el acta fue corregida por la Secretaría General porque así se permite en el Tribunal Constitucional, toda vez que no cambia el sentido del fallo. Segundo, de que el fundamento de la denuncia también establecía de que se habría falsificado la firma de un miembro del Tribunal Constitucional, del doctor Mesía, y eso está acreditado que es su firma y que también, como lo ha verificado el secretario general, estuvo presente en la sesión. Y respecto a la norma inexistente, ya está demostrado que sí existe fundamento legal y que los 16 argumentos que se dan sobre fundamento de hechos falsos han sido acreditados, que no se ha podido, cuando los denunciantes han estado en la comisión, probar esos supuestos hechos falsos. Por eso, presidente, la conclusión final del informe, solamente la resumimos en dos. No está probado que el presidente del Tribunal Constitucional de ese entonces, el doctor Óscar Rubio Lojani, haya cometido los delitos tanto de prevaricato, tanto la de falsificación de documentos y la de falsedad ideológica, que están tipificados en el artículo 418, 427 y 428 del Código Penal. Y segundo, como consecuencia de no haberse acreditado los fundamentos de la denuncia, estamos proponiendo el archivo de la presente denuncia constitucional interpuesta por los señores Augusto Pretel Rada y Alfonso Chunga Ramírez. Eso es todo, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Al voto. Concluida la... ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Estoy preguntando. Ok, gracias. El señor ha hecho un informe ahorita. Estoy solicitando si tiene algún congresista el uso de la palabra. Es que estamos aquí en sesión, un poco más respeto. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Tiene la uso de la palabra, congresista Karina. Presidente, creo no hay necesidad de molestarse y muy bien puede usted dirigir y nosotros también de manera respetuoso, en ese sentido, tratarnos. Presidente, usted está sometiendo a votación el informe que ya ha presentado el congresista Velázquez Quesquén. Eso es lo que usted está diciendo, que va a someterlo a votación. Sin embargo, presidente, yo sí le voy a pedir la palabra para poder discrepar con el informe, que no estoy de acuerdo, porque yo sí considero que sí ha habido falsificación de documentos, tal conforme han venido los denunciantes y los testigos a corroborar, y más aún cuando esto también han sido a través de las pericias grafotécnicas que se han llevado en el Ministerio Público, lo cual han ratificado la falsificación de esos documentos. Se dice que no habría... que habrían prevaricado en este sentido los miembros del Tribunal Constitucional, y lo cual contradice en el informe que sustenta el colega Javier Velázquez Quesquén,
con las declaraciones de los afectados, porque se habría, a último momento, se habría cambiado y se habría introducido a otros que les va a dar el alcance del beneficio del bono agrario, lo cual no debería de ser, presidente. Por ejemplo, acá se pudo constatar, el 1 de julio de 2015, se ha constatado la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 16 de julio del 2013, que tenían folios adulterados y la firma del magistrado Mesías habría sido insertada en la fotocopia. Y también recordemos que eso lo han señalado en su oportunidad que han venido a esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Creo el precedente de que ya se ha hecho costumbre en el Tribunal Constitucional, y no es este primer caso, han habido otros casos también donde los miembros habrían adulterado firmas de los mismos integrantes para tener resoluciones a favor. Entonces, presidente, yo votaré en contra de este informe, porque yo sí considero que los miembros del Tribunal Constitucional saliéronse del marco legal, saliéronse de las facultades que ellos tenían, y está acreditada la denuncia constitucional que habrían formulado los agraviados. Congresista Velázquez Jeje. Presidente, voy a responder a las preocupaciones de la señora congresista Karina Beteta. He dicho lo siguiente, este es un procedimiento irregular. El señor Pratel Rada presentó, fue uno de los que plantearon 53 denuncias constitucionales contra el tribunal. Aquí de lo que se trata es de salvaguardar los intereses del país. Entonces, primero que hay un acto irregular en la... no solamente el que hemos acordado ahora, que va a ir a la permanente, el de que la comisión archiva una denuncia y luego la permanente la reabre, eso es absolutamente antirreglamentario. Pero ¿cómo después de 53 denuncias por el mismo hecho, presentadas por la misma persona, las 54 la declaran procedente? Y los que somos abogados sabemos que una acción de inconstitucionalidad, ¿qué produce? ¿Cuál es el efecto de una acción de inconstitucionalidad? Expulsar la norma que es inconstitucional. ¿Cómo puede haber un auto de ejecución a favor de particulares? Por eso que los denunciantes no tenían legitimidad para obrar, pero aún así alguien impulsó esta denuncia. Aquí de lo que se trata, quiero decir lo siguiente, el pronunciamiento, he dicho como cuestión previa, no afecta a los tenedores de bonos agrarios ni sus derechos. No afecta. Aquí lo que está en discusión es la conducta delictiva del presidente del Tribunal Constitucional. Yo me reitero, colegas, de que el prevaricato, como lo dice el artículo 418, y le pido que lo lean, está referido, en base al principio de legalidad, solamente cuando se infringe el texto expreso de la ley, no de un precedente vinculante. ¿Ya? Entonces, y segundo, hemos estado en la audiencia, yo he estado en la audiencia muy pendiente. De repente me he equivocado, presidente, pero no ha habido pericia grafotécnica. No es cierto lo de la pericia grafotécnica. Y segundo, es que el secretario general, que es el fedatario del Tribunal Constitucional, aquí ha estado en la subcomisión y ha reconocido que ha habido enmendaduras al documento que no han alterado el sentido del fallo. Inclusive el voto del magistrado Mesía, que fue un voto singular, de ninguna manera iba a tener efecto en la resolución. No están probados los hechos falsos. Ustedes vean el informe, lean, hay 16 supuestos de hechos falsos que no han sido corroborados de la audiencia. Entonces yo lo que quiero terminar diciendo, presidente, es lo siguiente. Si los tenedores de bonos agrarios, su situación de tenedores de bonos agrarios y sus derechos no están en tela de juicio, ¿cómo es posible que la subcomisión haya admitido una acusación contra el presidente del tribunal por los efectos de un auto indebidamente producido
en una acción de inconstitucionalidad. Esa es una barbaridad. Y aquí de lo que se trata, presidente, lo siguiente. En esto nos hemos pronunciado 53 veces por la enorme presión que hay de los tenedores de bonos agrarios. El Estado peruano les ha reconocido 2.000 millones de dólares. Y ellos quieren poner en cuestión ese fallo porque están cobrando 18.000 millones de dólares. Entonces, aquí de lo que se trata es de poner las cosas en su lugar, presidente. Aquí de lo que se trata, se ha hecho un informe. No me llamaría la atención que lo desestimen porque es lo democrático que lo revise la Comisión Permanente, pero el solo hecho de haber admitido esta denuncia después de haber rechazado 53 de estas por las mismas personas, justamente porque no hay legitimidad para obrar, y haberla admitido ya era una irregularidad de la subcomisión. De tal manera que lo que estamos proponiendo, presidente, me reafirmo, no hay responsabilidad del doctor Urbiola Jani, no se ha demostrado el prevaricato, no se ha demostrado la falsificación de documentos, no se ha acreditado la invocación de hechos falsos. Por eso estamos proponiendo que esta denuncia sea declarada, se mande al archivo. La palabra a la comisaria Karina Mitteta. Gracias, presidente. Primero, rechazar que haya habido irregularidades en el momento de la admisión de esta denuncia de calificación. La diferencia, si otros presidentes de la subcomisión de acusaciones se hicieron de la vista gorda, ellos tendrán que responder. Pero sí calificaba, había los requisitos, había las partes que estaban afectados, y por lo tanto se declaró procedente admitir esta denuncia constitucional, y por ello se ha dado con todos los procedimientos. Y no es tan cierto cuando se dice que no hay el delito de falsificación de documentos. El propio doctor Mesías lo ha denunciado y él ha seguido el procedimiento y se ha determinado con la pericia grafotécnica que sí han sido adulterados los documentos. Ahora, de que podría no caber en cuanto al prevaricato es otro tema, pero que ha habido la comisión del delito de falsificación de documentos, sí está aprobado. Y es más, me gustaría, cuando el congresista ponente, el congresista Velázquez, que es quien hace dos argumentos, que más se va al tema formal, pero no de fondo. O sea, estaría dando a entender que este archivamiento, en el fondo puedan tener la razón, pero no debieron porque ha habido algunas irregularidades desde el momento de la admisión de esta denuncia constitucional. Entonces, señor presidente, yo dejo y reafirmo mi posición que aquí sí procede esta denuncia constitucional porque está demostrado que ha habido falsificación de documentos en cuanto a la resolución. Lo dice el propio afectado. Me pide una interrupción el congresista Velázquez. Una interrupción, congresista Velázquez. Presidente, el doctor Carlos Mesía fue citado en la etapa de investigación. Todos los que asistimos, el doctor Mesía estuvo, llegó al Congreso y luego se retiró sabiendo que tenía una obligación de testificar. El informe pericial no obra en autos, y yo le pediría a la congresista Beteta, que le tengo mucho respeto, de que nos remitamos a la página 17 del informe. Lo que se ha aprobado son enmendaduras que el secretario general presente ha declarado que él las realiza porque normalmente, no este tribunal, todos los tribunales constitucionales con liquid paper corrigen algunas enmendaduras, pero no cambian el sentido. Es una práctica en el Tribunal Constitucional porque no altera el sentido del fallo. No se ha cambiado el fallo ni se ha borrado la firma del doctor Mesía. Pero además le pediría a la congresista, a la mesa, evitemos el diálogo, por favor. A través de usted, presidente, que en el expediente, en la carpeta, obra un acuerdo que tomó todo el tribunal, inclusive el propio doctor Carlos Mesía, en el sentido que ellos iban a respetar esta decisión. Si la persona que supuestamente dice que le falsificaron la firma ha reconocido su firma y hay un acuerdo que obra en el expediente, en el sentido de que respetan el auto, yo no entiendo por qué ahora se pone en cuestión hechos que no están en la investigación y que no responden a los fundamentos de la denuncia. Gracias, presidente. Para que concluya, congresista Karina Beteta. Sí, presidente, esas enmendaduras no solamente son en la resolución, sino también se le consigna como su voto y cuando la persona no ha estado. Entonces hay muchas irregularidades
en esa decisión que tomó, y no nos extraña, que siempre es de costumbre del Tribunal Constitucional. Gracias, presidente. Nos sometemos al voto, habiendo concluido las intervenciones. Vamos a proceder a votar la conclusión del informe final que propone el archivo de la denuncia constitucional número 02, formulada por los ciudadanos Augusto Pretel Rada y Augusto Chunga Ramírez contra el ex magistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urriola Jani por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, falsificación de documentos y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 418, 427 y 428 respectivamente del Código Penal. Congresista nominal, congresista Milagro Salazar. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Takayama. En contra. Congresista Pacori. A favor. Congresista Beteta. En contra. Congresista Violeta. A favor. Congresista Mantilla. A favor. Congresista Vázquez. A favor. Congresista Arana. A favor. Congresista Velázquez Jesquén. A favor. Por mayoría, con 8 votos a favor, 2 en contra, se ha aprobado el informe final de la denuncia constitucional número 02. Vamos a ver, el congresista Violeta ha cambiado su voto, así que tenemos que volver a computar la votación respecto al pedido del congresista Arana para que se prioricen las denuncias constitucionales contra el congresista Héctor Becerril, las denuncias constitucionales 296, 297, 299 y 300. Nominal. Congresista Milagro Salazar. En contra. No, está cambiando su voto y voy a volver a hacer el cómputo. No, él ha cambiado el voto. Señor Violeta, ha cambiado su voto, ¿no es cierto? Ok, estamos volviendo a computar. Congresista Salazar. En contra. Congresista Galarreta. En contra. Congresista Takayama. En contra. Congresista Pacori. A favor. Congresista Beteta. En contra. Congresista Violeta. A favor. Congresista Mantilla. En contra. Congresista Vázquez. A favor. Congresista Arana. A favor. En contra la de la presidencia. Con 6 votos en contra. Y 4 a favor. Se ha rechazado. Debían hacer el cómputo nomás. No habiendo otro tema a tratar, solicito a los señores congresistas la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos presentados a la sesión. Aprobado. Siendo las 2:16, se levanta la sesión. Gracias, colegas congresistas.